lo que quiere decir usted? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Usted, señor, disculpe, con mucho respeto, usted no debe saber, no puede comprar a $7 como unos pobres. Por favor, señor Lazo, presidente, le pido favor. Cuando votamos votación, ¿por qué me dijo que vamos unidos a trabajar suficientes trabajo? Vamos unidos, banco, préstamos bajo. Para gente pobre ecuatoriano, nosotros con Tindo ganamos voto indígena. ¿Y ahora qué hace? $1 de aceite ni alcanza para nuestros hijos. Le mandé $1 para freír papa. Mijito, anda a comprar $1 de papa, corre. Viene nomás, mami, no ha valido $1. Yo le dije, mentiroso, ¿cómo va a ser? Ese funda grande era de $1, digo, de Moreno, ese presidente de antiguo. No, mami. ¿Cómo va a creer ese presidente Lazo salir adelante? Vamos unidos, dijo ecuatoriano indígena, como de hermano. ¿Cómo va a ser ese año? Yo me fui a reclamar, verdadero ha sido $1. Vergüenza, haga $1, este moda sacado, nueva moda. Presidente, más plata tiene, Dios le pague, él tiene más banco. Sale a sacar adelante, no de quitar bono de abuelito. Estamos pensando, se ha de dar medicina, se ha de dar, se quiere algo, hospital, pastilla, os regalaba, contento. ¿Ahorita qué pasó? Ahorita, como venezolano quiere hacer presidente venezolano, calle, cargado, quiere mandar. Ahorita, gracias Lazo, presidente, así está haciendo. A mis hijos, ya no puede estudiar universidad, ya no, como fuera acabo de escuela, 1000 puntos, ya no estudia, sin trabajo, acabado colegio. ¿Cuántos jóvenes en la casa? Ahorita, ¿qué puede hacer ese churquero, ese señor sacando plata, ese cuyetero, 18 mil, 20 mil, para que pase? Una lástima, votando madre, votando hermanos, llorando, estudiar guagua, llevándose más gracias por Lazo. ¿Dónde está Ecuador? ¿Dónde está adelante? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el sueldo? ¿Dónde está el señor Lazo, presidente? Yo no estoy hablando malas. ¡Viva Puebla indígena! Señor Lazo, pido favor, bájeme, frénteme, a diálogo, porque metieron presidente de esa metido. ¿Para qué metieron preso? No estamos haciendo daño, no estamos robando. Ladrón coge, no puede hacer, no puede meter preso. Coge droga, paquetero, robando, no hace nada. Cuando reclama ecuatoriano, todo el mundo daño, todo el mundo presidente. Papito Dios, yo soy corazón de madre, mis primos, con hijitos su país se va, gracias por usted, no hay trabajo, este no alcanza para sufrir, yo no tengo trabajo, pasa de 55 años, ya no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Vamos a vender, mi hijita, en escuela, Colombia, escuela Silvina, vamos a vender, no tengo plata, no hay trabajo, ya no coge brócol, ya no coge florecita, vamos a vender una fundita, vender este porquería, este chiste, va a alcanzar, este va a alcanzar para vender, fundando vamos a vender, marca un cartoncito, no alcanza, vamos a morir hambre, ¿cómo vamos a beber con nuestros hijos? Se va botando otro país, ese chorquero, ese que anda con moto, viene a entrar a ofrecer, quiere sacar al ecuatoriano más pobre, no quiero pagar atrasado, quiere matar, no es directa matar plata, dejando fiado ese moto, riendo pasos recién. Todo, María. Esta es la expresión de la ciudadanía de aquí del sector de Aloac, básicamente, que viene hablando y quiere seguir. Gasolina caro, es el caro. Por favor, bájeme. Para algo es presidente, para algo votamos voto, para algo indígena ganamos. Otro presidente va a entrar, dijo. Ese es de plata, ese viene a matar, decimos. Mejor Lazo, consciente. Vamos a salir adelante, decimos. Ahora, ¿qué estás haciendo, don Lazo? Presidente, corazón de padre, le ruego, bájale todo, comida, todo, compra todo producto, bájeme gasolina, así te vergüenza, no alcanza, friendo dos huevos acaba, carne friendo dos pedazos se seca, ¿dónde vamos a beber? ¿Dónde vamos a mantener nuestros hijos? No hay trabajo para nuestro país, ya estamos vieja, este bono quitado, eso se no considera, eso se tiene dentro de casa más que meter cabeza, pero ese no da plata, ese no da plata, ahorita ese salón, mismo ecuatoriano, salón, cógeme trabajo, lavas plato,
cógeme ayudante de cocinera. A mi hijo quiere estudiar a la universidad. Quiere policía pasar así como sea, voy a hacer préstamo. Lazo dijo que bajo préstamo, bajo cura de interés, dijo. Por favor, quédese. No, no, no. Una lástima pasamos con ese gobierno. Peor carro, impuesto, gasolina, comida, pan, $1 de pan, 4 panes, mi guaguas viene, partiendo yo no como, mis nietos toca dar partiendo yo no como, toca levantar paro hasta que me arregle, hasta que llegue presidente, hasta que otro país presidente, España, Italia, todo el mundo, Chile, Guayaquil, todo el mundo, ayúdame, por favor. Ecuatoriano, vamos a morir de hambre. Pone corazón de mano, padre. Dejando de madre se va a otro país. Por gobierno, por estar, si te no alcanza, mamá. Vamos a trabajar otro país, dice hasta el ego. No estamos locas, no estamos mal. Muy bien, ahí están las expresiones. Me dijo, vamos a beber, ecuatoriano, como hermano, vamos, ni paro, no vamos a hacer daño como otro gobierno. Ahora sí sigue junto, sigue como de hermanos, vamos a beber, nosotros viendo noticias ganaron, contigo votamos, ellos ofrecieron, vinieron en parque, conversamos, este gobierno hicieron malo, ¿qué hicieron? Dijo lo que andaba ofreciendo antes de entrar Lazo presidente, yo le dije, de colegio no acaba, ahora la corría, gracias a Dios le pague, este gobierno era ayudar a un indígena, abuelita, en runa, como decir, india, runa sabe decir, hablar gente blanco, india, somos India, colaboraron abuelita, gracias bono, todo, ahora todo quitaron, todo, no, no hay bono, no hay nada, se va a reclamar, no da, ya está quitado, ¿por qué quitaron? Corría, me acusaron, gracias a ese gobierno, era bueno, hasta útil, hasta pastilla, hasta operación, hasta hospital gratera, ahora ¿a dónde vamos? Enfermando, me da miedo, tiene que cuidar con gripe, no tengo plata, comprar pastilla, y ahorita con ese lazo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde $1 de pan, 4 panes, $1 de aceite, estas pequeñas chistes, 25 centavos. Yo quería vender, no tengo trabajo, pasa de 55 años. Ya no tengo ya brócolis, hoja de vida, no, hijita, ¿cuántos años? 55 años tengo. No, hijita, no hay trabajo. ¿Dónde vamos a comer, mis hijos? ¿Dónde va a estudiar? Estudiante allá para estudiar la universidad. No, porque ese gobierno hicieron. Gobierno, ese moreno, el moreno me hicieron. A ese champa. Mil puntos, ya no puede estudiar mis hijos sin trabajo, como cuero acabado de escuela quedó, cuántos jóvenes, cuántos graduados quedó, sin estudiar quedó ahí, discúlpeme Lazo, ayúdame por favor, ayúdame a trabajar, ayúdame de estudiar, mis hijos quería entrar policía, quédese, no, en los postes, pero quiere plata, quiere coger plata, mano caliente quiere, no quiere, entonces qué puede hacer, mi hijo, mami, ya no puede aguantar. ¿Cómo vamos a ver? No hay trabajo. Grate para hacer vergüenza, mamita. Nosotros acabo de estudiar. Queremos mantener mi madre y mi padre. Ya están haciendo viejo. Mejor voy a sacando préstamo. Me voy. Otro país vamos. Botando madre, llorando. Gracias a ese lazo quiere mandar como otro país, como venezolano quiere mandar. Otro país todo mitad a guaguas. Hijos, pues, sobrino ya se va. Coyetero. Coyotero, coge 18 men, 20 men, cogiendo coyotero pasa, no pasa, regresa mismo cara, cuántos plata coyotero se roba, a veces avanza, suerte pasa gastando, manda regresando, qué plata, dónde trabajo pagar, una lástima supremos, peor hace este presidente, Lazo pedo pavor, buena manera, ayúdame, bebemos juntos, deja ese pendejada que no fabrique, más aumentale, más grande que alcance para vender salchipapa, para vender en escuela, para fundar escueleta, ya no hay trabajo, vamos a morir, por eso levantamos, los chamos hasta último.
Supremo. No vamos a dejar paso. Si es que ya no funciona, ayúdame, presidente. Todo el mundo afitaron. Gasolina, diésel, llanta. Ahora gas, tanque de gas, $4. ¿Dónde vamos a comprar? Hasta $2.53 carros rodeando. Se me duele, no saca. A veces rogamos 25 centavos falta. No hay gas, así rogando. No, 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 no. Se va. ¿Con qué vamos a circuncenar subiendo más, más? Vamos, amores, hambre. Tiene derecho reclamar, presidente. Lo estamos hablando, señor presidente Lazo. Pone corazón de padre. Arregle. Cércate. No como otro gobierno. No presentaron. Se va a Guayaquil votando. De morir, no, presidente antiguo. Mátalo. Este india. Este. Este presidente, 8 salieron. Nele Moreno, ¿qué dijo? Mátalo, este apestoso. Mátalo, ordenaron, mataron. Guaguas, jóvenes, metieron preso. Carro cogieron, negociaron. ¿Quiere multa? ¿Dónde vamos a sacar carro multa? Antigracios, hasta ahorita, ese compañero de indígena, esa, ¿por qué metieron? Don Lazo, le pido favor. Tengo que reclamar, tengo que guardar espalda de indígenas somos. Vamos a parar duro, no vamos a dejar solo. Se mete preso, más vamos a camino, acabamos, vamos a parar duro. Vamos a morir de hambre, no. Ayúdame, algunos se quiere colabore. Un centavito, cola, pan, sin comer hasta mayorista podemos pedir. Un quintal de papa, aprovechando $50, no puede ser. Se me duele una madre de corazón, 7 hijos tengo. Se va a otro país, ya se va hacia mí, fiando plata o chol quiero sacar. Pero ¿de dónde vamos a pagar? Se duele, mi hija tiene hermano, mamá. Usted es un trabajo seguro, no da cuenta, no lebra. Una lebra no compra. Unos pobres. Vamos a comprar una lebra. Arroz ya no llena. Arroz ya caro, 2 libras llenaba a veces, o sea, chiquito. Ahorita bajo peso, ya caro. Ya $1 ya, una libra de arroz. ¿De dónde vamos? 3 libras vamos a cocinar así, nietos, harto comida, 7 bocas. ¿Dónde vamos a beber, mija? Date cuenta, pedimos favor. Vamos, ahorita, como digo, estoy de agua, pasaje caro. Quédese por 1 centavo, Rotandena. Está reclamando. ¿Para qué sube? 1 centavo falta. ¿Para qué sube? Baje, baje mitad de camino. A mi nieto llorado. Como fuera ecuatoriano, considerar a los niños corazón de padre. Baje, baje, baje. Mi nieto ya no quiere subir. No miro viendo. No miro viendo, ya no quiero subir mis nietos. ¿Por qué? Casi me bajaron medio camino. Ahorita subido, estudiado, gracias. Otro gobierno, gracias. Gobierno de como es Correa. Papito, buena, acuerdaron indígena. Ayudaron uniforme. Ayudaron comida suficiente, era. Trabajo $15 diario pagaba. Ahorita, salón, muerto de hambre. Solo venezolano barato quiere coger. Ah, indígena ecuatoriano, salir adelante. No quiero coger. Eso vamos a hacer paro. ¿Por qué no quiero ayudar? Ayudante, yo quiero gallinita. Pelando pico mucho. Ayúdame. Yo quiero vender. No hay trabajo. Quiero ayudar. Ayúdame, digo así, voy a entrar gasineta, cógeme, quédese, no, nosotros cogemos otro lado, viene barato, compramos, es mentira, porque ayúdame para lavar plato, yo soy ayudante, ligerito, puntual, yo soy responsable, digo, quédese, el dueño de salón, quédese, no, 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 venezolana cobra $7, 6 de la mañana hasta 7 de la noche, $6, $7, me quita trabajo, manda trabajo, ¿dónde vamos a trabajar? Presidente Lazo, considere, escúchame papá, pone corazón de padre, ayúdame, no quita bono, medicina, ayúdame. Otro gobierno ayudaba, medicina, gorrona indígena ayudaba. Hasta hospital de Zumbawa, casi bueno era. Ahorita, hasta pobre carro pesado, hasta peaje quiere hacer más, aumentar. Por eso hacemos paro. Pobres choferes, empresa grande, muerto de hambre, comida justo manda.
pobre común, justo choferes se va mandando, pobre mitad casi daña, sin comida, sin plata, casi queda pobres mis primos, llamando policía, dice, mi hija de avisando, y hace daño carro, justo mandaba cuentadito pasaje, dañaron, ¿con qué plata voy a comer? Carro, llanta, comida caro, pobre carro pesado, pobre choferes, pobre, hasta policía, hasta militar, ocho gobiernos quitaron bono, quitaron canasta, bajo sueldo, y subieron de cosas, ¿qué va? ¿Cómo vamos a beber? Eso será bonito, ese ecuatoriano, eso será bonito, tranquilo, no puede ser, bájeme todo, gasolina, comida, compra de vez, para comprar, para tener plata, deme trabajo, tomo. Nosotros ecuatorianos trabajando se pasa, todo lado, nosotros no cavamos, no sembramos papa, no teniendo vaca, gente aloa pobre, vaca, caros, no solo tiene hierba, tiene vaca, leche que vaya a otro lado, porque se va quiso, trabajando duro, 7 de la mañana, 2 de la mañana ordenar, pobre mojado, hierba también por ahí comprando, costando hierba, una lástima sufriendo, leche, queso, pero para vaca también, medicina, inyección, una lástima, eso se llama trabajador, eso se llama cultivador, eso se llama indígena, poro, ¿por qué? Asado, pala, luchadora, cargado agua, agua no teniendo también, carrera, llevando cuantos canicas para darle agua a vaca, por eso saca leche, si no se seca, si no da leche, pobres gente de aquí campo, ese leche está pasando queso, donde quiera pasando, trabajando, cultiva aquí, trabaja indígena, eso papá, hasta ahí pido favor, ojalá baje, arregle, ojalá ese chiste que bote, ojalá nuevo moda saca más grande para vender salchipapa, para que, para vender si quiere algo para comer para nuestros hijos, sobrevivir, para dar mis hijos colación, pasaje. No puede freír salchipapa con este pendeja de 25 centavos. No puede ser con ese. Ahorita, 25 centavos valía. Ahorita vale $1. No alcanza $1. Me da vergüenza $1. Vele, $1. No estoy mintiendo. En vez de salir ecuatoriano contento con ese gobierno, gracias de Dios. Ojalá da bono. Ojalá viene casa en casa a preguntar. A veces hasta comer mesa no tenemos comer. Mis guagua parado come. Trabajando quiero comprar una mesita de comidor, no puedo. A veces parado y mal de sentado comemos. Estudio pedimos. Déjame estudiar mis guagua. Déjeme 2 años, se quiere estudiar universidad. Quiere estudiar mis hijos. Deme oportunidad para no quiero mandar a otro país. Votando más. Muy bien, estas son las expresiones que se registran desde aquí, desde la carretera Aloa, Santo Domingo, donde la expresión ciudadana ha sido bastante.